Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenos días. Y ya empezamos Viva Mejor. El día de hoy tengo el agrado de presentar a dos brillantes oftalmólogos amigos de esta casa y con quienes vamos a hablar acerca del tema de enfermedades oculares, o sea, todas las enfermedades que pueden afectar al ojo. Así es que esténse atentos y si tienen alguna consulta, no se olviden que pueden llamar al 222-1618, pues aquí los ayudaremos con las recomendaciones. También tenemos a disposición de ustedes nuestra fanpage de Facebook, @VivaMejorTV. Y si nos quieren seguir, síganos a través de Instagram, @VivaMejorTV. Bueno, el día de hoy, como les dije, vamos a tener entonces este tema tan interesante acerca de todas las enfermedades de los ojos y para ello vamos a ver entonces una nota que nos tiene preparada producción para el efecto. Así es que vamos con la nota porque después presento a mis invitados. Enfermedades oculares. Sin duda alguna, el ojo es el principal sentido de nuestro cuerpo y a la vez es el más delicado. Por esta razón es que suelen presentarse las enfermedades oculares, como lo es el agujero macular, que es la pérdida de la visión central y la distorsión de imágenes en uno de los ojos. Por otro lado, la blefaritis afecta a los párpados causando una irritación en el borde, lo que provoca una irritación y envejecimiento. También existe la ambliopía, conocida como el famoso ojo vago. Este es un mal desarrollo de la capacidad visual en una de las dos vistas durante los primeros años de vida. El astigmatismo es un defecto en la curvatura de la corona o en la forma cristalina del ojo. El ectropión es una mala posición palpebral que se da en eversión del párpado hacia afuera, lo que causa que este no se apoye en el ojo. La hipermetropía consiste en tener una buena visión de lejos, pero no de cerca. El ojo seco es una enfermedad que en la película lacrimal no conserva su estabilidad. La afamada conjuntivitis es la inflamación de la membrana mucosa que recubre el interior de los párpados. Bien, como siempre, excelente esa nota, producción. Muchísimas gracias. Y bueno, voy a empezar a presentar a mi primer invitado el día de hoy, quien es el doctor Emiliano Galarza Valencia. Emiliano fue graduado de la Universidad de Guayaquil y es médico oftalmólogo, especialista en cirugía ocular. Es miembro de la Academia Americana de Oftalmología y tiene su consultorio en UniOfKen, que es una unidad oftalmológica que está en la Kennedy Norte, y tenemos los teléfonos de contacto del doctor Emiliano en sus pantallas para cualquier consulta que puedan, que quieran hacer ustedes posteriores a este programa. Y mi segundo invitado es nuestro alumno, nuestro exalumno, Pablito Galarza Mazú, hijo de Emiliano, graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el 2015, estuvo también unos meses en UniOfKen bajo el mando de su papá y actualmente Pablo está cursando su posgrado de oftalmología en el Hospital Hadassah en Jerusalén, Israel. Qué felicidad, Pablo, tenerte un corto tiempo por aquí porque sé que estás de vacaciones. Así es. Y a ambos quiero agradecerles pues la presencia de ustedes el día de hoy. Que les quiero decir que para mí es muy, muy gratificante y me siento muy orgullosa en que padre e hijo tenerlos aquí en el mismo set pues hablando de estas enfermedades oculares que en nuestro medio pues son muy frecuentes, ¿verdad, Emiliano? Así es. Sí, definitivamente, pues, todos las patologías previas que se presentaron son muy frecuentes. ¿Ya? Y por lo tanto, pues, merecen una atención al público para que tengan conocimiento, ¿no?, de los riesgos que pueden y haber. Que no pueden, y que apenas tengan estos síntomas deben acudir lo más pronto donde el oftalmólogo, pues después se podría complicar el asunto. Así es. Y Pablo, ¿y tú qué piensas, aparte de lo que vimos ahora en la nota, tú que estás preparándote, estás innovándote, estás adquiriendo conocimientos nuevos en un país tan lejano como es Israel, pero que a su vez es tan adelantado, ¿Qué novedades nos tienes? ¿Qué has traído? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué te ha llamado la atención que aquí de pronto no se conocía y que tú allá estás viendo? Bueno, definitivamente en Israel se aprende mucho sobre patologías que no son muy comunes aquí. Ajá. ¿Como cuáles, por ejemplo? Enfermedades genéticas. Ah, mira. Enfermedades genéticas
y mucho en Israel tienen departamentos específicos para un sinnúmero de enfermedades. Que aquí ni sabemos. No, sí las hay aquí. Yeah. El problema es que aquí no están documentadas. Okay. Y eso es una gran desventaja para nosotros, uh-huh, porque teniendo enfermedades podemos catalogarlas, podemos tratarlas y sin duda alguna podemos de alguna manera ayudar a nuestra gente. Claro. Enfermedades específicamente infecciosas de inflamatorias como de la uvea. Yeah. Hay departamentos de uveítis, hay departamentos de tumores. Esas enfermedades quizás aquí no están documentadas y ese es el gran problema, el no saber que existen y se le puede buscar una solución al problema. Claro, o sea, tenemos que ser en este caso un poquito, llevar los estudios o llevar las estadísticas poco más de cerca para tener pues una amplia visión de la problemática que podríamos tener acá en el país. Emiliano, cuéntame un poquito en base a lo que con Pablo estábamos comentando, ¿cuáles son esas enfermedades por las que los pacientes, las personas que los buscan ustedes, que van con un problema en los ojos, problemas oculares, ¿cuáles son esas enfermedades que más frecuentemente van a tu consultorio? Generalmente, yo diría la que va a la cabeza son las ametropías. Okay. O sea, ¿qué significa eso? Las ametropías son los defectos visuales, okay, que pueden ser corregidos con anteojos. Yeah. Y eso es muy frecuente. La miopía. La miopía, astigmatismo, hipermetropía, presbicie. Okay. Y pues bueno, básicamente esas son las. O sea, doctor, no veo bien ya de lejos, o doctor, no veo de cerca. Tengo que bajar el papel para poder ver. Así sí, es. O sea, esos son los problemas más comunes. Así, ¿verdad? Es. Ok, ¿y eso es de fácil solución? Definitivamente sí, porque pues en el momento en que el paciente acude, uh-huh, con un déficit visual, se lo valora y se define cuál es el problema de él. Es decir, que puede ser una hipermetropía, o puede ser una miopía, o puede ser una combinación de ambas. Puede tener astigmatismo, o sea, puede tener los tres patologías a la vez una misma persona. Y de una cosa importante, ¿eso se corrige solo con lentes o es necesario hacer algún tipo de corrección quirúrgica? Sí, definitivamente es factible la corrección quirúrgica siempre y cuando, ajá, el paciente tenga las características en su ojo para poder ser operado y solucionar su problema de visión. O sea, no todos los pacientes son quirúrgicos, son potencialmente quirúrgicos, si es que las condiciones que reúne no lo ameritan la cirugía, claro, sino que ahí sería solamente por la corrección con lentes, más nada. Así es. Ah, okay. Mira tú. ¿Y esa corrección quirúrgica se hace cómo? La corrección quirúrgica, el paciente tiene que tener las características, okay, para poder ser operado. Ajá, o sea, ajá, no todos los pacientes son aptos operables para ese tipo de cirugía. Entonces, por ejemplo, un diabético, un hipertenso. ¿Estamos hablando de eso o de otro tipo de enfermedad? De otro tipo de enfermedad. Okay. Que, por ejemplo, pues, si tiene una córnea que es demasiado delgada, uh-huh, uh-huh, entonces no es que ese paciente tenga necesidad de hacerse la cirugía. Claro. No, la necesidad viene cuando también están las condiciones para poder ser solucionados sus problemas, porque si es una córnea demasiado delgada, pues vamos a adelgazar más y vamos más bien a hacer más daño, claro, que beneficio. Claro, es verdad, tienes toda la razón. Pablo, ahora que tú estás fuera y que estás en un país tan adelantado como es Israel, ¿verdad? Y que allá pues se llevan mucho mejor las estadísticas y por esa razón le dan solución a los problemas quizás mejor que lo que nosotros hacemos. Sí. Yo sé que ustedes aquí con tu papá, tu mamá, tienen un gran centro oftalmológico, ¿verdad? Que es quizás uno de los más adelantados que tenemos en el país y quizás en Sudamérica, me atrevo a decir, Emiliano. Yo me imagino que tú te estás preparando para eso, porque sabes que cuando regreses acá, en 3, 4, 5 años, vas a tener que estar quizás ya al frente de ese centro. Y entonces eso es una gran responsabilidad. ¿Ah? Así es. Cuéntame un poquito, a ver, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué es lo que tú piensas hacer? Bueno, definitivamente la preparación es mi primer objetivo allá. Uh-huh. Dedicarme y aprender de lo más posible de cada una de las diferentes enfermedades que se pueden aprender antes, que existen allá. Aprender el manejo, el tratamiento, quiénes operan, quiénes no se operan. También es muy importante estar al mayor entendimiento tecnológico. Claro. También es muy importante en campo oftalmológico. De hecho, ahora
hay unas nuevas máquinas, por así decirlo, nuevas métodos diagnósticos que se están aplicando en Estados Unidos, en los centros de atención primaria en Estados Unidos, en los cuales ya ni siquiera están contratando oftalmólogos. Porque no son, te puedo creer. O sea, las máquinas hacen el trabajo de ustedes. Las máquinas, estas máquinas hacen una imagen de la retina del ojo y te puede detectar si tiene o no retinopatía diabética. Ah, mira tú. Entonces, esta máquina es literalmente... capta al paciente, lo diagnostica. Ya lo diagnostica. Y lo refiere al centro más cercano para tratamiento. Ah. Entonces, estas cosas tenemos que estar al tanto porque son cosas que algún momento van a llegar acá. Pero por supuesto. Y bueno, y volviendo un poco a la preparación, yo espero acá venir con todos los avances, no solo en la parte de tecnología, sino en ideas. Ajá, hacer cambios para beneficio de la comunidad, de los ecuatorianos, y sobre todo yo me imagino que tú te sientes muy a gusto allá en Israel, a pesar de que estamos tan lejos. Sé que tuvieron que aprender un idioma nuevo, es el hebreo, ¿verdad? Así ¿qué es. Tal te fue con eso? Bueno, para ser sincero, fue bastante complicado. Ajá. No es fácil, es un idioma que tiene aproximadamente casi 6.000 años. Así es, desde la época de Cristo hablaban, bueno, arameo hablaba Cristo, pero ya también el hebreo ya estaba presente, ¿no? Correcto. No hay cómo guiarse con el inglés, que hay cierta similitud con el español, aquí no, nada, hay que aprender de cero. Y son signos y símbolos que nada que ver con el alfabeto nuestro, ¿verdad? Nada. Pero bueno, qué guiarse. Bien, qué lindas experiencias de todas maneras, y me imagino yo, Emiliano, que tú debes estar muy orgulloso de que sabes que tu hijo, que está siguiendo tu ejemplo, así como tú seguiste el de tu padre, porque esta familia es una generación de oftalmólogos. O sea, empezó tu papá, ahora eres tú, sé que tienes sobrinos, tu hijo, probablemente tu nieto, tu nuera, que también es oftalmóloga, que se está preparando junto con Pablo. Entonces, es una familia, es un clan, diríamos así, y por eso me siento tan, tan feliz y tan orgullosa de haberlos invitado, porque es bonito ver cuando grupos médicos se preparan en familia para precisamente esa preparación dársela a la comunidad, y en este caso pues nosotros los ecuatorianos. Sé que también tu esposa Yasmín, que no es médico pero que está involucrada, tu mamá Pablito, en este asunto, también manejan fundaciones, o sea, ayudan a gente que de verdad lo necesita y que a veces no puede pagar estos procedimientos que son onerosos, son costosos. Así es. Corrígeme si me equivoco, Emiliano, de pronto estoy metiendo la pata y digo algo que no, realmente pues cuando vemos que hay una necesidad, claro, de un riesgo pues alto para perder un paciente la visión, y por que ejemplo no tiene las condiciones económicas para poder hacerlo, nosotros lo qué hacemos. Bien, qué bien, qué bien. Por eso es que Dios problema. Los ayuda siempre, porque ustedes a sí mismos ayudan al que lo necesita. Vamos a ir, chicos, con una consulta que tenemos ahorita al aire. Adelante con la consulta, por favor. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted, doctora Gilda? ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? ¿Cómo ha pasado? Sí, se acuerda de mí. María de Lourdes, si no María me equivoco. ¿Cómo está? Gracias por escucharnos. Gracias. Y por seguirnos siempre. Sí, es que mire, yo tengo un problemita en el ojo. Soy de la tercera edad, tengo 75 años. Ok. Imagínese. Sí. ¿Y qué problema tiene? Tengo, ya fui operada de catarata en el ojo izquierdo, okay, porque el derecho todavía veo. Ajá. Lo que pasa es que tengo unos hilitos en la córnea. Ya me vio el doctor, me dice que me los salen, pero vuelven a salir, me los saca, pero vuelven a salir. Ajá. Y que a mi edad, pues ya no se puede esperar una curación completa porque las defensas bajan y cualquier cosita, pues, molesta el ojo. No se pueden hacer milagros a mi edad, pero sí se puede mejorar la calidad de vida. Sí. Ahora, me han mandado unas gotitas que me están haciendo bien, a veces me molesta el ojo. Pero yo quisiera que de todas maneras siempre una segunda opinión es buena, ¿no? Por supuesto. Porque solamente me ha visto un solo oftalmólogo, que es muy bueno. Sí, me operó y quedé muy bien de la catarata, y es ahí en que está el problema. Ahora yo quisiera pues que me aconsejara algo respecto a queratitis, se llama, según me dijo él. Ajá, doctora. Entonces, a ver qué me dice el doctor. Con mucho gusto, María Lourdes, para eso
día dos brillantes oftalmólogos y vamos a preguntarle a Emiliano Papá qué opina acerca de su caso. Emiliano, ¿qué tú crees? Ya fue fuera de cataratas y parece ser que tiene queratitis. Bueno, puede ser de que normalmente siempre después de una cirugía de catarata, pues hay la necesidad de que se continúe el tratamiento para poder mejorar esta condición de la queratitis. Es decir, hay gotitas con las cuales pues el paciente puede mejorar su lubricación, que probablemente es eso lo que está... Porque tienes inflamación, ¿verdad? Claro. Ya tienes una inflamación. Claro, entonces pueden ser con gotas y tendríamos que ver específicamente qué tipo de queratitis es, porque hay muchas... tipos de queratitis, así es. Ya, ok. O sea, puede ser por resequedad en los ojos, puede ser por un problema, puede ser de que hay una anomalía en la última capa, en la capa más externa del ojo. Ajá. Que es allí donde puede haber un estado inflamatorio. Okay. Y por lo que está más expuesta. Así es. Ok, entonces la solución es con estas gotas para precisamente lubricar y quitarle el problema de los. Así que tranquila, María Lourdes, que su problema tiene solución y si ya está siendo tratada, pues en buena hora. Ya tiene la segunda opinión y si usted desea ahondar un poquito más, pues bueno, los doctores Galarza están a sus órdenes. Vamos a contestar otra llamada que tenemos. Por favor, adelante con la llamada. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos llama? Le llamo desde Guayaquil. Carmen Pareja le saluda. ¿Cómo está, Carmita? Felicitaciones al programa. Muchas gracias. Y a la labor tan encomiable de los médicos. Muchísimas gracias. Díganos, ¿cuál es la inquietud que tiene el día de hoy? Ajá. Tengo un hermano que tiene 60 años y aproximadamente hace unos meses empezó a sentir molestias en su ojo derecho. Ok. Él asumía, porque siempre se le ponía rojo su ojo, que era pterigio. Después pensó que era catarata. Y como apareció diabetes, pensamos la familia que podía ser algo operable, como un glaucoma. De manera que se le hicieron unos exámenes y pues el médico le dijo que ya su visión había perdido, que ya había perdido la visión en ese ojo porque había sufrido un infarto ocular. Entonces nos hemos venido a sorprender toda esta situación y mi pregunta es, ¿se puede revertir esta situación? ¿Se puede operar? ¿O es necesario una segunda opinión dada la gravedad? No sé si será el término adecuado, la gravedad del diagnóstico. Y bueno, le envían unas gotas que alivian un poco su molestia. Y lo que a mí me pone la interrogante es que él dice que antes no veía nada, pero que después de las gotas, cuando él pasa su mano por delante, él ve una sombra. Okay. Entonces, por favor, doctores, oriéntenme. Con mucho gusto, Carmita, con mucho gusto. De eso se trata. Pero la invito a que se quede con nosotros, porque en este momento nos vamos a ir a un corte y después del corte le vamos a contestar su pregunta, que de hecho es muy importante y el caso de su hermano pues también así lo es. Así que ya volvemos con más de Viva Mejor y esperen nuestra respuesta luego del corte. Ya venimos. Bueno, estamos de regreso y Carmita, atenta porque le vamos a dar contestación a su inquietud acerca de la enfermedad ocular que tiene su hermano. Y le voy a dar paso a la recomendación y a los consejos que el doctor Pablo Galarza Manzú tiene para usted.
Pablo, coméntanos lo que ya nos estabas comentando acá en el set. Bueno, de acuerdo a lo que Carmita manifestó, uh-huh. Son varios síntomas que el hermano presenta. Pero sin duda alguna el que más me llama la atención, y de acuerdo a lo que el doctor le diagnosticó a su hermano como infarto del ojo, infarto ocular, yo podría más asociarlo a una obstrucción de la arteria central de la retina. Ajá. La arteria central de la retina es la principal, una de las principales arterias que tiene el ojo. Y si hay algún tipo de obstrucción en ella, va a causar un infarto como cualquier otra arteria obstruida en cualquier parte del cuerpo. Claro. Entonces, yo más pienso que por ahí puede estar el problema de su hermano. Y quizás lo más importante a recalcar es que cuando hay obstrucciones de estas arterias, la probabilidad de que ocurra en otras partes del cuerpo, específicamente en el cerebro, son muy altas. Uh-huh. Y hay que tener muy en cuenta esta posibilidad y estar pendientes del paciente que no tenga algún tipo de evento cerebrovascular. Claro, o sea, evitar que eso se siga complicando. Correcto. ¿Cuál sería la conducta en este caso? Ponerse en manos especializadas. Un oftalmólogo que le haga un buen diagnóstico y compruebe lo que tú estás pensando que puede ser, que es esa obstrucción en la arteria. Claro. ¿Hay exámenes que ustedes realizan para eso? Claro, son básicamente fotografías del fondo del ojo. Okay. Y básicamente para complementar los otros, porque no es una enfermedad restringida al ojo, porque es una enfermedad generalizada, así una enfermedad es. Que está ocupando todas las arterias, entonces uh-huh, habría que hacer uh-huh. una ecografía de las arterias carótidas. Sería bueno también que haya una evaluación neurológica. Claro que sí. Así igualmente como fotografías del fondo del ojo. Ok, entonces hay que hacer un estudio un poco más exhaustivo, Carmita, de toda esta patología de su ñaño, porque de pronto no está solo en el ojo su problema, sino que puede estar asociado a muchas otras causas más, y eso es lo que tenemos que prevenir, que se siga esto pues extendiendo. Así que cualquier consulta o duda posterior, por favor, tiene usted a las órdenes a los doctores Galarza en su unidad oftalmológica. Vamos a contestar otra llamada que tenemos desde Loja. Adelante con la llamada de Loja. Buenos días. Gracias, doctora. Muy buenos días. Yo la felicito y realmente eso es una cosa muy importante, muy muy benéfica para las personas que a veces pasamos con diferentes problemas en la vista, ¿no? Yo tengo 68 años y necesito que me ayuden con un goterito porque ya me he hecho ver. Tengo un problema en la vista, en la parte izquierda, que tengo una... Me llora la vista, pasa solo llorándome la vista. Ya me he hecho ver, me dieron el ERIN, pero no me hace bien. Y me gustaría de la manera más respetuosa y comedida que me dé un goterito, mejor dicho, la receta de un goterito para la vista. Gracias. Muchísimas gracias por llamarnos desde Loja. Bueno, a veces eso es tan difícil lo que nos piden, ¿no? Que los recetemos por... por teléfono o por televisión, sin haber hecho un examen previo. ¿Qué tú crees, Emiliano? ¿Qué es lo que puede tener ella? Dice que le lloran mucho los ojos. Puede, 68 ya, años. Pueden ser dos cosas. Ajá. O una, pues, no buena lubricación. Ajá, okay. De la película lagrimal, ¿no? Okay. O en su defecto, un problema de tipo alérgico. Ajá. Que esté induciendo, pues, a este correcto. Lagrimeo. Okay. Entonces, tendríamos que usar aquí pues un antialérgico ocular, una gota uh-huh. antialérgica ocular, para uh-huh. disminuir pues el lagrimeo y el ojo rojo. ¿Las cataratas producen lagrimeo, te pregunto yo? Sí. Sí, también, ¿verdad? Sí, hay un... O sea, también podría un ser una catarata de fondo. Un componente. Algo podría ir pero por ahí. No es primordial. Ajá. No es primordial, pero más, sí. Más, o sea, lo que más ocasiona el lagrimeo del ojo serían las alergias, la falta de lubricación... Y como quien dice, después una catarata. Así es. Entonces, mi querida amiga de Loja, ya usted sabe, tiene tres entidades que podrían ser y habría que descartar de cuál de ellas se trata, y por esa razón es la que está su ojo llorando. Entonces, yo podría incluir una más, de hecho. Ajá, ¿cuál? Dino, una dino. Obstrucción del conducto lagrimal. También una obstrucción del conducto lagrimal. Bueno, vio, ya usted sabe. Entonces, lo más importante es que usted... Vaya, manos especializadas y que esa persona diagnostique cuál es su problema. Una vez que sabemos cuál es el problema,
le podemos dar la solución. Pero así por televisión, como porque por teléfono, darle la solución en este momento con unas gotitas es un poquito difícil, mi querida amiga. Así es que si usted está en Loja, y yo sé que allá en Loja han de haber buenos oftalmólogos, Emiliano. Sí, sí, los hay. Él los conoce, los hay. Entonces, visite un oftalmólogo. No vaya donde el farmacéutico, porque sus ojos tienen que ser revisados para detectar el problema y de acuerdo a eso dar la solución. Creo que tenemos otra llamada, ¿verdad? Vamos, adelante con esa llamada. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿De dónde nos llama? De Guayaquil. ¿Y su nombre? Fernando Londoño. Señor Fernando, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Ya, felicitándola primeramente por su programa, muy muchas bueno. Gracias, muchas gracias. Felicitando a los doctores, muy bueno eso también. Mi inquietud, ¿no? Yo quisiera ver si el doctor nos podría ayudar en lo que se refiere, o sea, si nos, me podría asesorar o ayudarme en lo que se refiere a asterigios. O sea, a mí me detectaron que tenía asterigios por medio de un oftalmólogo, ¿no? Entonces, el doctor me supo decir que si me molestaba, entonces yo le dije que no. Entonces me dijo que no era necesario operarse, pues, porque eso volvía a salir. Y luego me recetaron unas gotas y eso parece como que me ha mejorado. Pero cada vez que así, yo soy profesor de educación física, ¿no? Yo sabes, estoy en el sol, estoy en el aire. Está expuesto. Sí, estoy expuesto, exactamente. Y él me sugirió que usara gorrita y gafas. Gafas, pero correcto. Hacia uno como que no me acostumbro casi a eso, como que me molesta. Pero bueno, a veces toca hacerlo. Entonces yo quisiera eso, que el doctor me ayudara en eso, asesorarme, qué sé yo. O, como usted sabe, ¿no? Ellos son especialistas. Para ver cómo yo pudiera un poco mejorar, ¿no? Claro. En lo que se refiere esto. Claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado en nuestra sintonía y le vamos a dar su recomendación. Pablo, ¿tú qué crees? O sea, ¿es verdad esto que el pterigión es como esa carnosidad que nos sale en los ojos? Precisamente producto de la resequedad, de que el ojo recibe directamente mucho viento, mucho sol. Él es profesor de educación física, entonces es un paciente de riesgo, llamémoslo así. Totalmente. ¿Es verdad eso que si se opera, se saca el pterigión, vuelve a crecer? Bueno, ¿y qué recomendaciones le damos a Fernando? Bueno, primero que todo, efectivamente el pterigión puede volver a crecer, pero bajo dos condiciones. Uno, que sea mal operado, una mala cirugía. Y segundo, que no sea pterigión. Es decir, que tenga algún otro componente proliferativo de tipo tumoral benigno. Entonces se puede confundir con un pterigión. Porque si el pterigión está bien operado, no tiene por qué volver a salir, ¿verdad? Correcto. Entonces, Fernando, vio, ya usted tiene la respuesta del especialista. ¿Tú quieres decir algo, añadir algo, Emiliano? Sí. En más de alguna oportunidad, pues hemos derivado al patólogo. Es verdad. Pterigión, que aparentemente pues son un poco agresivos, pero en el fondo ya tienen displasias. Exacto. O sea, ya hay cambios celulares que están tendiendo hacia otro camino que no es muy bueno, que es el maligno, y que bueno, se lo sacó a tiempo, ¿verdad? Así es. Entonces así estamos evitando con eso una patología maligna del ojo, y en realidad, como tú dijiste, Pablo, no fue un pterigión, fue algo más que estaba enmascarado como pterigión, pero que si se lo opera bien no tiene por qué volverse a reproducir. Ahora, que el paciente que es predisponente a esta patología de los pterigión, que es esa carnosidad, efectivamente, tiene que tener guardar esas recomendaciones de usar gafas, evitar directamente el aire en los ojos, ¿verdad? El polvo, porque todo eso pues son factores que predisponen pues a la salida de esta patología en el ojo, que si bien es cierto es benigna, pero que en algún momento podría enmascarar algo maligno. Así es que, mi querido Fernando, ya tiene la respuesta de nuestros especialistas y sus recomendaciones. Así es que, bueno, hemos contestado. Quiero ahora, doctores, hacer con ustedes una dinámica de ciertos mitos que tengo acerca de las enfermedades oculares. Y me dice el primer mito, Pablo, ¿hay que comer zanahorias a diario para poder mantener una buena visión? ¿Es verdad esto? ¿O es un mito? Es un mito. Yo creo que con una buena dieta se puede obtener todos los nutrientes necesarios para una buena salud ocular. Pero el mito de la zanahoria, si lo quieres hacer, no te va a pasar nada. Pero no es verdad que la zanahoria te haga la supervisión que... como la de Bugs Bunny. Ok, un segundo mito, Emiliano, me dice, ¿leer en malas condiciones lumínicas puede ser perjudicial para la vista?
poca luz. Sí, no podríamos decir que es perjudicial, okay. Pero sí va a producir un cansancio ocular, claro. Va a producir un poco de dolor en los ojos, uh-huh, por el esfuerzo que hace, pues, y un poco de lagrimeo. Es decir, correcto, no va a tener las condiciones ideales, óptimas, para poder, ajá, hacer una lectura correcta. O sea, los ojos se van a cansar más rápido. Así es. Y los ojos obviamente van a responder con este lagrimeo diciendo, hey, estoy haciendo un esfuerzo más que el que debería, prendan la luz. Así, ¿sí o no? Claro. Tercer mito que tengo, Pablo. Estar mucho tiempo expuesto frente a la luz del computador y el celular perjudica la vista. Por la parte del computador, sí. Porque hay personas, uh-huh, que van a consulta muy frecuente y te dicen, yo trabajo en computadoras más de 8 horas al día, etcétera, etcétera. Entonces están expuestos al no parpadear. Y no parpadear significa desarrollar ojo seco. Claro, porque el parpadeo nos lubrica los ojos, ¿verdad? Correcto. Ya, ojo seco, pero eso no significa que sea sapo, pues, ¿no? No. Tiene el ojo seco, de verdad. Se le seca el ojo porque no hay ese reflejo de parpadeo, correcto, ¿sí o no? Correcto. ¿Okay? Hay que hacer un poquito de chiste. Pero sí es importante, ajá, lo último, el celular. Ok. Nosotros en Israel hacemos todas las semanas unas reuniones científicas, okay, en las que se debaten casos más llamativos. Uh-huh. Entre esos había el caso de una niña de 6 años, ajá, que tenía una desviación que solo se ocurría cuando estaba frente al celular. No te creo. Y la niña, indagando, sacando toda la historia de ella, ella estaba por lo menos más de 6 horas pegada al teléfono celular. Uh-huh. Entonces ella empezó a desarrollar desviaciones de los ojos. Entonces el tratamiento fue quitar el celular. Claro. Se le quitó el celular y se le quitó la desviación. ¿Y eso es porque por una inmadurez de pronto de los músculos que están en el ojo? Yo creo que ella había tenido... ¿O cansancio muscular de los músculos del ojo? Ella tenía una predisposición para desarrollar esta debilidad. Ajá. Y se la acentuó más cuando le debutó con el celular. Ah, mira tú. Sí. O sea que no siempre el celular... Mejor dicho, el celular no es bueno para... Yo no aconsejo que los niños estén con celular. No, ahora sí. hay mucha parte de los padres, ¿no? Que por... ¡Ay, es que le dan el celular! Inclusive hay videos que te mandan que le das a un niño que está gateando el celular y está tranquilito viendo el celular. Le quitas el celular y arma un berrinche que se tira hasta para atrás. Así entonces es. Yo digo, Dios mío, ¿a dónde estamos llegando? O sea, ya los niños ya nacen sabiendo cómo funciona un celular, cosas que mi abuelita no sabe. Ya un niño de 1 o 2 años ya lo sabe. Entonces... hay que también poner, pues, límites. Yo pienso que en todo debe tener sus límites y el uso del celular en exceso, pues, obviamente también, claro, va a ser perjudicial para, pues, la salud ocular. Así es que, ojo con las madres que son muy permisivas y que permiten que sus hijos tengan mucho tiempo en el celular, hay que tener un poco de cuidado. Tengo un cuarto mito, Emiliano, y me dice, ¿es normal que la visión se vaya perdiendo con el transcurso de la edad? Quizás el término de decir ir perdiendo, uh-huh, más bien podríamos decir que el sistema acomodativo de los ojos para, okay, la lectura o la visión, uh-huh, va alterándose normalmente por los años y va, pues, requiriendo, pues, estamos hablando, pues, si es un paciente de unos 40 años, ya necesita el uso de un anteojo para la lectura. Lo que estamos hablando aquí ya es presbicia, es decir, la dificultad para ver de cerca. Uh-huh, uh-huh. Luego, pues, viene, pues, un decrecimiento, pues, a la distancia, en el cual, pues, necesitan una corrección adicional a lo que ya él tenía, pues, de su presbicia. Es decir, va a usar lentes tanto a la distancia como a la lectura. Y eso es un trastorno normal en el desarrollo de la visión. Es decir, pues, se va alterando normalmente esto con una baja de visión, ajá, pero que es compensada con el uso de un anteojo siempre y cuando, claro, no tengan otra patología u otra enfermedad atrás. Atrás. ¿Y, ajá, cuál es la que es más frecuente? Las cataratas. Las cataratas, es correcto. Entonces, ahí es donde, pues... En realidad, ¿qué es las cataratas, Pablo? ¿Qué significa tener cataratas? El paciente comienza a perder la visión y generalmente se presenta en personas ya mayores, ¿no? De más de 50 años de edad. Correcto, sí. Las cataratas es una de las enfermedades más comunes. Más comunes, sí. Si no es la más común del ojo. Y se debe básicamente a un
digámoslo así, envejecimiento de las proteínas y de los nutrientes que mantienen normalmente al lente de un líquido que está dentro del ojo. Es correcto. La opacidad de eso. Es la opacidad. Que normalmente correcto. Ese líquido es transparente y comienza como a enturbiarse. Esas correcto. Son las cataratas. Correcto. ¿Y la solución para eso cuál sería? ¿Quirúrgica solamente? Sí, básicamente la solución es quirúrgica. ¿Qué es lo que hacen allí? Se hace unos pequeños cortes, por así decirlo, uno de los ángulos del ojo. Ajá. Y se introduce un pequeño lente. Dispositivo para antes de poner el lente se succiona, por así decirlo, el líquido turbio se lo succiona y en reemplazo de esa catarata se pone un lente. Ah, ok, un lente dentro del ojo. Un lente dentro del ojo que va de acuerdo. Y el paciente recupera la visión 100%. O sea, por lo menos que ya comenzaba a ver menos, verá mejor. Nunca va a recuperar la visión como al inicio. Pero puede mejorar un gran porcentaje, muy alto. Ok, perfecto. Tenemos otra llamada que está al aire, vamos a contestarla. Adelante con la llamada, buenos días. Buenos días, le llamo de acá de Santo Domingo de los Áchilas. Ay, qué bien, ¿y su nombre, mi amigo? Ángel Morocho. Don Ángel, cuéntenos. Felicitándole por el programa y luego pues yo le pago por darme la oportunidad. Muchas gracias, le comento, usted. Le comento algo. Uh-huh. Yo sufrí una caída en el año 94 de un piso a otro piso abajo. Uh-huh. Y resulta que me golpeé la cabeza y desde ahí quedé con un ojo, el derecho. Como que tengo una neblina, un plástico, algo, estoy detrás de un vidrio. Se me quedó así la vista. Uh-huh. Y pasa que con pasar del tiempo yo me he hecho ver en muchas partes y nadie me ha dado una respuesta positiva. Okay. O sea, este problema de su vista lo tuvo posteriormente, inmediatamente luego de la caída. Sí, sí, inmediatamente cuando yo recobré el conocimiento, eso me pasó a las 2 de la mañana y a las estaba tomando un poquito, ¿para qué le voy a mentir? Ok. Y me caí. Al médico no se le debe de mentir, usted tiene que decir la verdad siempre. Sí, sí. Ajá. Estaba tomando un poco, ¿para qué? Entonces me enredé en la escalera, o sea, con el taco del zapato. Okay. Y de ahí ya no pude cogerme del pasamanos. Ajá. Me caí. Eso fue 2 de la mañana y a las 2 de la tarde que recobré el conocimiento había estado en el hospital. Ah, caramba, ya. Entonces, de ahí que la cara pues se me ha hinchado todo y apenas abrí comencé a poquito a mover la vista, a parpadear y ya no, ya desde ahí fue esa situación. Ya comenzó problema. A ver borroso. Sí, entonces a través del tiempo, pues a pasar el tiempo, se me va... empeorando y no sé qué mismo me han dicho que es la córnea que está desviada, no sé qué podría ser. Okay. Yo quisiera que me ayuden los doctores. Don Ángel, ¿qué edad tiene usted? 68 años. Ok, perfecto. Bien, vamos a escuchar entonces la opinión de nuestros especialistas, pero quédese en nuestra sintonía, don Ángel, porque vamos a irnos a un corte y después del corte regresamos a contestarle a usted la inquietud que tiene. Así es que ya venimos con más de Viva Mejor, espérennos. Listo, estamos de regreso. Así es que, mi querido Ángel, vamos a contestar su pregunta que ya hemos estado discutiendo aquí nosotros en el set. Pablo, coméntanos lo que tú nos estabas acabando de decir. Espero ayudarte con tu pregunta, Ángel. Sin duda alguna, luego de tu caída, pudieron haber pasado muchísimas cosas dentro del ojo. Pero si comentaste anteriormente que un doctor ya te vio, espero que haya sido un oftalmólogo el que te haya visto.
Hay cosas que son verdaderamente visibles cuando son traumas oculares. Cuando tienes un golpe severo en el ojo, por ejemplo, cualquier tipo de dislocación de la parte del ojo son visibles. Ahora, existe la posibilidad de que haya algún tipo de parálisis en alguno de los nervios que da el movimiento al ojo. Y puedes haber tenido mucho tiempo tú con esta parálisis, es lo que yo pienso, no es algo seguro. Uh-huh. Habría que confirmarlo. Habría, ¿no?, que confirmarlo con un examen primero oftalmológico y luego neurológico, para poder ver la posibilidad de que tengas algún tipo de esta parálisis. Uh-huh. Complementarlo igualmente con imágenes del cerebro, en fin, tomografía, exacto. Ajá, claro. Entonces, bueno, ya tiene nuestras recomendaciones, Ángel. Primero, una buena valoración oftalmológica seguida de una valoración neurológica y obviamente tomografías, porque de pronto el problema no es tanto de los ojos, sino de los nervios que están en contacto y que permiten la movilidad del ojo, en este caso, y que se inflamó, pasó algo luego de que usted tuvo pues esa caída. Así es que, bueno, ese es nuestro consejo. Quiero yo ahora, con ustedes, mis queridos doctores, que les hagamos extensivo a nuestra audiencia que nos está escuchando, de que acá en Guayaquil, en la unidad que ustedes manejan, en la Kennedy Norte, ¿qué tipo de tecnología y qué tipo de exámenes, qué tipo de cirugías son las que ustedes hacen? Para eso yo creo que tenemos unas imágenes, producción, si me ayudan con esas imágenes que habíamos enviado acerca de, mira, por ejemplo, ¿qué están haciendo, Emiliano? ¿Qué estás haciendo tú ahí en ese momento? Veo yo en esa pantalla del fondo un ojo y unas pinzas. ¿Tú estás operando algo ahí? Sí, definitivamente pues es una cirugía... refractiva, ¿no? Sí, catarata, no, catarata. Ajá, okay. Una facoemulsificación. Exacto, una cirugía, ajá, de catarata, en el cual pues se está haciendo la reabsorción de los remanentes de esa catarata. Ajá, para de los líquidos esos lechosos. Eso limpio, ajá, para luego insertar o poner un lente intraocular. Ah, perfecto. O sea, y esa tecnología ustedes la hacen día a día en tu unidad. Tenemos otra imagen, por favor. Ajá. Uy, ¿qué es todo eso, Dios mío? Toda, bueno, la aparatología y todos los exámenes que sirven para hacer los exámenes con ustedes, ¿verdad? Así es. Ajá. Ahí estás otra vez tú, Emiliano, operando. ¿Qué estás haciendo ahí? Igualmente, pues, se ve que hay una punta que es de un facoemulsificador que está allí. Operando cataratas también. Exacto, pero solamente está un solo instrumento. A veces pueden haber dos instrumentos, okay, que se ayudan para, pues, dar la solución al paciente de catarata. Perfecto. Ahí también, o sea, siempre operas con ese aparato que tienes, exacto, delante, ¿verdad? Ese es, claro, un microscopio y, ajá, una pantalla, pues, que, claro, sirve que te para... amplía, uh-huh, que te amplía la imagen para saber qué es lo que estás haciendo. ¿Y ese artista? ¿Quién es ese artista? El doctor Sarracín. Ah, ese es el doctor Sarracín. Claro. Ay, mi querido doctor Sarracín, le mandamos saludos. Él es retinólogo. Y ahí estás tú, Emiliano, como cabeza de la unidad oftalmológica Kennedy Norte. Bien, muchísimas gracias por las imágenes, producción. Y vamos a recibir una llamada que tenemos en este momento al aire. Adelante con la llamada, buenos días. Buenos días, doctores. Buenos días. Estoy saludando de Riobamba para hacer una pequeña consulta. Ay, qué lindo. Mi nombre es Marco López. Qué bien, de la Sultana de los Andes nos llama. ¿Cómo es su nombre, mi amigo? Marco López. Don Marcos. La consulta es, tuve hace unos meses un golpe en uno de mis ojos. Okay. Me diagnosticaron que tengo desprendimiento de vidrio. Tengo, uh-huh, unas molestias, como es normal, producto de esta situación. Quería saber cuál es el tratamiento que se puede hacer. Me dijeron que no había tratamiento. De todas maneras, quiero saber el buen criterio de los doctores. Escuché su segunda, gracias, opinión. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Y después del corte le vamos a contestar su pregunta, así es que... No se desprenda del televisor, que ya volvemos con más de Viva Mejor. Y aquí tenemos, bueno,
criterios de ambos especialistas para poder contestar la pregunta de Ángel que nos llamó hace un ratito desde Riobamba. Emiliano, empieza tú con tu criterio. Generalmente cuando hay un trauma significativo, ¿no? En el ojo, se va a producir una remoción de esta gelatina que está ocupando la parte central de los ojos, que se llama el vítreo. Entonces, esto se remueve. Al removerse un poco, va a dar origen, pues, a una separación y un desprendimiento, que se lo conoce desprendimiento del vítreo. Ajá. Y en muchas veces puede tener sus complicaciones, que quizás, pues, Pablo podría, pues, manejar un poco más el asunto de lo que es ya retina. A ver, Pablo, ¿qué le aconsejas a Ángel? Efectivamente, si existe el desprendimiento de vítreo y no hay nada más que esto, no hay nada más diagnosticado, puede vivir sin ningún problema más que con las molestias de las famosas moscas volantes. Ah, caracho. O flotadores. Bueno, pero que eso es pasajero. Pero es, lo más importante de esto es no darse cuenta si tiene luces, destellos luminosos. Ajá. O flashes. En los ojos, del mismo ojo que recibió el golpe, eso puede inducir a otra patología retiniana, eso sí es importante saber. Pero tiene solución, pues esto, ¿no? Con un buen tratamiento con el retinólogo a cargo, podría tenerse, por lo menos darle mejoría, si es que no la solución definitiva. Al desprendimiento del vítreo. No existe como tal un tratamiento para el desprendimiento del vítreo posterior. Okay. Hay experimentos en Europa en los que se da láser a estos flotadores, pero. Okay. Como tal, no hay algo verdaderamente efectivo para eso. Bueno, en todo caso, pues, algo se podrá hacer, pero que no es una solución definitiva. Tenemos otra consulta al aire que nos está esperando. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Adelante con la pregunta. Hola. Sí, buenos días. ¿Cómo está, mi querida señora? ¿De dónde nos llama? Desde Esmeralda. Esmeralda. ¿Y su nombre? Rosa García. Doña Rosita, adelante con su inquietud. Mire, yo tengo la siguiente pregunta. Yo tengo una hincazón en la vista, como cuando usted se hinca con una aguja. Uy, Dios, así, Dios, de arriba hacia abajo, y me pica. Entonces me fui donde el oftalmólogo y me supo decir que tenía principio cataratas. No, ay, se me fue la palabra. ¿Qué sería? De esa persona que va perdiendo la vista poco a poco. Ah, ok. ¿Glaucoma? Eso, de glaucoma. Ok. Sí. De leucoma. Ya, entonces quería saber si es eso lo que tengo en verdad o es alguna infección a la vista. Ok, perfecto, doña Rosita. Sí. ¿Qué piensan aquí nuestros queridos especialistas? Emiliano, ¿qué crees tú? Bueno, yo... ¿Hincazón? Que como que se le hincan con alfiler en los ojos. Sí, yo creo que definitivamente pues no podríamos estar pensando en una enfermedad ocular externa. Okay. No, estamos hablando pues de párpados, pestañas, que no son para una patología de glaucoma. Ah, tampoco. Porque el glaucoma es la enfermedad silente más agresiva. Del ojo. Que es el aumento de la presión en el ojo, ¿no? En el cual, pues, la presión del ojo se sube y el paciente, pues, si no acude al oftalmólogo para un control, tratamiento y manejo de su glaucoma, pues realmente a la larga va a ir perdiendo la visión en una forma lenta pero segura para no ver. Dios mío, claro, o sea, entonces, el asunto del glaucoma es bien serio, hay que ponerse en manos especializadas inmediatamente. Sí. Y la ¿cómo es? Control del glaucoma es con unas gotas, ¿verdad? Efectivamente, o sea, el control del glaucoma empieza por la toma de la presión ocular en el paciente, es decir, saber en cuánto está su presión, dependiendo del grado de presión alta que tenga, pues, se dará el medicamento apropiado para el control y bajar la presión del ojo. O sea, es más o menos como la hipertensión arterial. Tomamos la pastilla para bajar la presión de la
de todo el organismo, pues en el ojo sucede exactamente lo mismo, sino que aplicamos colirios, ¿verdad? Así unas gotas especiales. Bien, tenemos una consulta en redes sociales y que la vamos a leer ahora y que nos dice lo siguiente. Buenos días, yo tengo un sobrino de 9 años que cuando ve televisión utiliza la tablet o el celular, parpadea mucho los ojos. ¿A qué se debe, Pablito? Bueno, puede ser quizás que la... Está lubricando, pues, ¿no? Está lubricando los ojos, ¿no? Está lubricando también, pero que también puede ser un poco la distancia. Quizás no está teniendo una buena distancia para la tablet. Yo he visto allá en Israel y acá que niño es niño en todas partes. Y va a coger esta pantalla lo más cerca que pueda. Eso es en todas partes, no va a variar el lugar. Todos los niños quieren tener la pantalla aquí, cerquita. Así ¿ya? es, okay. Así es, pero... Si parpadea bastante es porque uno lo está usando demasiado y dos está acomodando bastante. Claro, y está lubricando sus ojos precisamente porque la tiene muy cerca, pues, ¿no? Correcto. O sea, el ojo trata de defenderse. Bien, mis queridos doctores, quiero una recomendación tuya, de parte tuya, Emiliano. ¿Qué le aconsejas a todo el mundo que nos está viendo con respecto a su salud ocular? Yo creo que por lo menos hacer una visita al año al oftalmólogo para ver pues si todo está bien, porque hay enfermedades que no se manifiestan, como hablamos del glaucoma. Claro, el glaucoma, exacto. Y cuando van a la consulta, tú tomas la presión del ojo y puedes saber si hay o no hay glaucoma. Así es. Podemos saber si hay o no hay uveítis, si hay o no hay, qué sé yo, cualquiera otra de las enfermedades que hemos hablado, cataratas, los diabéticos. Exactamente, las retinopatías diabéticas, tantas cosas que se pueden presentar en los ojos que a veces nosotros no sabemos y creemos que porque nos está llorando, nos está picando el ojo, es una simple infección, y a veces no es infección, resulta que hay algo más de fondo. Entonces el consejo del doctor Galarza pues es ese, por lo menos una visita al año al oftalmólogo. ¿Y el tuyo, Pablo, cuál sería? Tener cuidado, básicamente, porque el ojo es uno de los órganos que la gente nunca le pone atención. Ajá. La gente en general es muy descuidada. Y por algo tan sencillo como puede ser una revisión anual oftalmológica, se pueden evitar tantas enfermedades. Entonces, es bueno usar gafas si uno trabaja, está expuesto al sol, usar una gorra, usar gotas lubricantes también ayudan. Así no... esos gotas no necesitan receta para comprarlas. Claro. Te las puedes poner. Es recomendable que usemos gotas lubricantes cualquier persona. O sea, yo no tengo ningún problema en mi visión actualmente, pero para precisamente ayudar al ojo a que se lubrique bien, gotitas lubricantes. Sí. No necesitamos tener una patología o tener una molestia. No. Debemos acostumbrarnos a utilizar estas gotas lubricantes de los ojos precisamente para preservar la salud ocular. Mis queridos doctores, quiero agradecerles muchísimo por su presencia el día de hoy aquí. Yo sé, Pablo, que tú estás de vacaciones, has venido desde tan lejos, pero te hemos robado un poquito de tu tiempo, lo cual agradezco mucho. Y bueno, quiero invitarlos a todas las personas que nos están viendo a que vean el reprise de este programa, si se perdió de algo, a las 7 de la noche por este, su canal universitario. Soy la doctora Gilda Moncayo y ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes con este tema de las enfermedades oculares. Así es que no se pierdan el reprise y nos vemos el día de mañana con más de Viva Mejor. Muchísimas gracias por su sintonía.